OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar. Y volvemos, por supuesto, con otro bloque. Y como les decía, ¿no? En el bloque anterior que tenía ya el invitado de lujo acá en el estudio, ¿no? Yo siempre digo que me encanta poder compartir el espacio para que podamos siempre aprender, ¿no? Y un poco acerca de aprender tiene que ver con esto de también poder nutrirnos, ¿no? Qué importante es que cuando uno empieza a leer se da cuenta y entra un mundo mágico, ¿no? En donde muchas veces hay cosas que no sabemos y aprendemos, ¿no? Qué importante es para mí la lectura, ¿no? Siempre digo, comparto esto porque a través de la lectura uno aprende muchas cosas y también te ayuda en la vida diaria. Por ejemplo, podríamos decir hablar fluidamente, ¿no? Pero cuando uno habla o abre un libro, se da cuenta de muchas cosas que uno se perdió o que quizá que no las sabía, ¿no? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que al no saber es como si no existiera para nosotros, ¿no? Entonces, por esa misma razón, hoy tenemos un invitado de lujo para que nos pueda comentar acerca de un hermoso libro, ¿no? Que yo todavía no lo leí, pero me gustaría poder leerlo, ¿no? Yo ya dije, lo quiero adquirir porque siempre es importante poder aprender y saber acerca de todo lo que pasa, ¿no? Por eso digo, no solamente recomiendo leer un solo libro, sino leer de todos los tipos de libros, de todas las selecciones. Pero para eso lo trajimos a él, nuestro invitado. Quien nos va a presentar hoy es Agustín Piñeiro, él es del Visor Gremial, quien me ayuda, por supuesto, a hacer la entrevista, digamos, el co-conductor también, ¿no?, de este programa. Así que le damos la bienvenida a Agustín y él también nos va a estar presentando a él, a nuestro invitado de lujo. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, Ceci, y nuestro invitado de hoy, que ya más que de lujo, ya es un rutinario amigo, ¿no? Sí. Que es el profesor Fernando Mazzone, titular de la Asociación Docente Provincial. Y tenemos, antes de que sigamos con la presentación, sí. Quiero decir que más allá, digamos, de la presentación que van a hacer, próximamente él lo va a decir en la otra semana, del libro de los jubilados docentes, creo que primero que lo dijo ya hace unos meses atrás, aunque no con la dimensión que adquirió hoy día. Sí. ¿No? Era un sueño poder hacer algo que los docentes sean activos, sean participativos, que sean útiles a la sociedad y a los docentes, pero no con la dimensión que él mismo nos va a contar ahora. Pero después quiero que hagamos un raconto de este primer mes del ciclo lectivo 2022. Fernando, muy buenos días. Hola, buen día, Agustín. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, acá estamos culminando algo que empezó hace menos de un año, ¿no? Cuando yo asumí por allá en mayo del año pasado, fui tomando una serie de medidas, una serie de cosas que había prometido en la campaña y que se están haciendo realidad y que son... que no era meramente de campaña, sino acercar el gremio a los afiliados y darle algo muy especial y una atención muy especial hacia los jubilados, porque bajo ningún punto de vista considero, como dice el Papa, que una vez que se jubilan tiene que ser el descarte, ¿no? Cuando ahí tenemos riqueza pura de conocimiento y de toda su experiencia laboral. Y comenzamos con un tema de un taller literario. Era un simple taller. Un taller literario los días sábados, donde culminó, por supuesto, en el libro Entre Tiza y Cerro, que es un reconto de todo el trabajo que realizaron esta jubilada durante el año, sí. contando su experiencia, ¿no? Sus experiencias en su vida laboral y en su inicio, ¿no? Sí.
es un libro que para mí lo tendrían que leer todos los docentes jóvenes que hoy te rechazan ir a una escuela porque no le gusta el barrio en tal escuela o hay cosas insólitas. Sí, sí, sí. Y cuando antes, ustedes lo saben bien, que para poder ingresar a trabajar en la docencia siempre tenían que estar esperando que haya un lugar, una vacante, y nunca era acá en la ciudad, nunca era en el fondo de la casa, sino era en el lejos. Y bueno, yo la verdad que cuando leí el libro me gustó muchísimo, me emocioné muchísimo porque me hizo acordar a mi madre, a la experiencia de mi madre como docente. Y aparte que en cada una de sus expresiones, cada una de estas docentes jubiladas, hablaba del lugar en los que yo había visitado. Como por ejemplo una cuenta de su experiencia, sí, hace un montón de tiempo, que le tocó la escuela La Puerta. Y yo visité esa escuela La Puerta en el año 2002. Pero imagínate, ella estuvo muchísimos años antes. Sí. Y cómo cuenta el llegar, el acomodarse. Después hay otra colega que cuenta su experiencia, su primera experiencia en Güeme, en la escuela que yo había hecho justo el jardín de infantes. O sea, ¿y qué experiencia? Me llegaba muy de cerca en claro, muchas porque cosas. Te sitúa en el lugar y te lleva cuando vuelas. Claro, chiquito, digamos, ¿no? Mira lo que hace el libro, ¿no? Y contar, ella cuenta que tenía que cruzar la famosa pasarela de Güeme, que va de una banda a la otra, como está separado Güeme, la banda este, la banda oeste. Sí. Y bueno, te rememora a tu infancia. A tu infancia, ¿no? En ese caso, a mi infancia. Y después todas las otras cosas, los lugares que uno conoció en algún momento, con paisajes bellos, con la inclemencia del tiempo, con todo, otra docente que tuvo su primera experiencia en Nazareno. Hoy Nazareno es un lugar donde es accesible, sí, pero imagínate en esa época que tenían que esperar el camión de la Quiaca que salga para que te dejen el camino, y ahí te esperaban con los burros, el presidente de la cooperadora le esperaban con los burros para hacer unas cuantas horas más para poder llegar al paraje donde estaba la escuela. Así que, y con su anécdota que en la noche se asustaron, porque a todas ellas al principio la acompañó su madre, ¿no? Claro, sí, chica jovencita. A varias de ellas la acompañó la madre hasta que se acostumbraron al lugar donde iban, y cuenta una la experiencia que estaban por dormirse y se empezó a mover toda la habitación, y no saben qué era, un terremoto, ¿no? Y eran los burros que se rastaban contra la... Claro, pero real. Y también tiene anécdotas muy graciosas, ¿no? Sí, exacto. Y otra, encontraron su amor, o sea, su marido, sí, para toda la vida en esos lugares, ¿no? Sí. Así que bueno, yo muy, muy, muy contento por esta producción que es hermoso, que ¿no? lo vamos a presentar en la feria del ahí está, ve, en la feria del libro en Buenos Aires. Ahí está, sí. Ahora en el mes de abril, la feria del libro se lleva entre fines de abril hasta el 15 de mayo. Bueno, ahí lo vamos a presentar al libro. Va a ser el único libro que presenta un gremio de base de Cetera del país. Después Cetera sí tiene sus producciones propias. Y bueno, muy orgulloso, ¿no?, de que esto pueda llegar hasta el lugar donde va a llegar. Y bueno, y continuar buscando la forma de que nuestras jubiladas se sientan útiles. Sí. No tan solo con talleres literarios, sino incorporar este año otro tipo de actividades, sí, que le hagan bien. Y yo charlé con ella y le hicieron muy bien, porque a veces se sienten muy solas también, ¿no? Y esto los lleva a compartir y a hacer, ¿no?, un, ¿sí?, grupo, y quizá poder salir a tomar un café. O sea, hay que dar para adelante estos encuentros. Sí, sí. Y usted con esto
Sí, también no solamente para los jubilados, me gustaría, por ejemplo, que también docentes en actividad tengan la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, que sería muy interesante, porque vos viste que las experiencias hoy día son, parece, el tiempo siempre es igual, sin embargo lo tomamos más rápido, antes era más lento parece, ahora parece que es más rápido, ¿no? Con la tecnología, con todo, sí. Parece que se viene todo encima el mañana. Lo que pasa es que cuando somos chicos el tiempo es medio detenido y cuando nos vamos creciendo el tiempo pasa. Es lo que yo comentaba, ¿no? Esta mañana que se nos pasa rapidísimo el tiempo. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el tema con el activo es que tiene su obligación, o sea, sus tiempos son acotados. Pero sí, bueno, para los activos estamos preparando una serie de cursos de capacitación gratuitos. Sí. Como debe ser, para brindarle al afiliado. Con puntaje. Por supuesto, con puntaje y todo. Y aparte sigo peleando para que se modifique la resolución 1851 y donde prevalezcan los cursos gratuitos sobre los cursos pagos. Y que tengan preponderancia. Aparte que sea capacitación real, Agustín y Cecilia. Basta de todo eso que hay en el ambiente de que se pagan por los cursos y que los cursos no se hacen, no. Entonces hay que darle, brindarle el docente, yo estoy totalmente convencido que el docente no tiene por qué sacar dinero de su bolsillo para capacitarse cuando la capacitación se la debe dar en forma gratuita el Estado y los gremios. Era, insisten ustedes en que tiene que ser capacitación en servicio. Exacto. Porque eso, digamos, de los pobres docentes que trabajan muchos en doble turno y después el sábado tiene que ir a un curso y su familia. Pero vos sabés, Agustín, que la pandemia nos enseñó mucho y es el tema la aplicación de las nuevas tecnologías. Nosotros el año pasado hemos dado un curso a través de Zoom para aprender a usar las tecnologías, ¿sí? O sea, para aprender a ver un Zoom, todo eso se lo dio en forma gratuita. Nosotros tenemos a través de CETER a nivel nacional convenios con la UNIPE, donde ahí se bajan licenciaturas, donde están, bueno, constantemente, y son todo a distancia. Por supuesto que tenés que tener tu tiempo, pero es más manejable el tiempo de tener que estar a las 8 de la mañana un sábado después de venir una semana agotadora y sin más con los calores que están ocurriendo. Entonces se está brindando y se está bajando, ¿no? Y también, por supuesto, estamos organizando que esto va a ser a nivel país, un congreso para junio de escuelas rurales y de escuelas y de maestros bilingües que se va a llevar acá. Me pidió Sonia Leso, la secretaria de CETERA, que lo organicemos, y bueno, lo estamos organizando, así que esa novedad también. ¿Y qué característica va a tener ese curso para...? Es un congreso, va a ser un encuentro entre docentes rurales de todo el país y docentes aborígenes, ¿no? Sí. O sea, para darle un marco, y yo también me había comprometido con los aborígenes y todo, también de prestar un poco de atención hacia ellos, ¿no? Pues también son afiliados míos y están dentro de la escuela brindando su traducción y hacia los chicos y para respetar su idioma, ¿no? Que no se pierda. Sí. Tal cual, como vos decís, ¿no? Eso para que siga manteniéndose, digamos, ¿no? Y poder compartir también. Algo que sí me llegó ahora es poder saludarle a Tuti, a ella le mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Ella nos pregunta, ¿no? Acerca si el libro viene en PDF o se lo puede comprar a través digital, ¿no? De forma digital. Mira, el libro, bueno, nosotros hacemos la presentación el día lunes. Me dijo Lucas, que es el que está encargado, de que lo van a exponer en una de las librerías, y si no, seguramente una vez que pase toda la presentación, todo también se lo va a poder conseguir en el gremio, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Elizabeth, dice que también su mamá era docente, así que también les mandamos un abrazo a ella, ¿no? Que nos está mirando
a Elisa Tutti. Así que bueno, Elisa Tutti, Ayur, así es. Ah, así que sí, le mandamos un abrazo grande, para todas ellas, ¿no? Para todas las docentes que dieron su vida, sí, y que abrazaron con mucho amor a la profesión, ¿no? a la profesión. Sí. Me debería poner de pie realmente. Sí, ¿no? Porque la verdad, sí, que dieron mucho. Sí. Y la verdad que hay, como yo siempre digo, algunas que son de vocación y que realmente... Esa vocación. Dejan en la escuela y luego es como que se le va la vida, ¿no? Y sí, el no tener a los chicos. Sí. Esa vocación. Claro, yo tuve docentes así, con mucha vocación. Y le voy a contar la anécdota a Fernando. Yo soy el primer periodista que armó una gacetilla para la ADP cuando estaba la Betty Julio. Mirá vos. ¿No? Sí. Se llamaba ADP, una gacetilla, sí, chiquita, así, blanco y negro. Sí. Y yo me acuerdo que me iba, digamos, a Rivadavia, a Orán, a Tartagal, a Anta, ¿no? Y traía, y bueno, trataba de resumir un poco la opinión de los docentes. Que, claro, no es como ahora que yo agarré el teléfono y hacía una nueva llamada. Claro. Sí, pero estoy volviendo también a que haya por lo menos en forma trimestral, porque a pesar de que vos lo tengas en el teléfono, sí, claro, hay muchos docentes que les gusta tener su papel, sí, y guardarla a la información, porque en el teléfono lo tenés en el instante. Pero quizás después, en 2 meses, te quería acordar algo que salió y te cuesta buscarlo. Sí, en cambio lo tenés en tu biblioteca, sí, y ya está. Yo me acuerdo, sí, que ha sido una experiencia, mirá que yo venía de la finca de mi suegro, de mi señora, ahí en Payo Gastilla, y realmente, escúchame, cuando digo no, tengo que volver a lo que empezó ya, el campo me gustaba, pero no era mi vida. Y me ven acá a la ciudad y me acuerdo que, entre otras cosas, lavaba auto y iba a la Betty Julio, le digo, Betty, mira, yo tengo esto para ofrecerte. A ver, armame alguito. Sí. Bueno, había que armar, no era como ahora que... La facilidad de hoy. ¿No? Pero sí, una experiencia más espectacular que tuve en mi vida en relación de mi profesión con los docentes. Sí. Porque ahí vos volcabas lo que la gente pensaba y los problemas que tenían, ¿no? Claro. Y entonces... Sí, todo. Vos sabés que ya hemos estado, justamente ayer hemos estado trabajando, dando la directiva, todo, en el 2025 ADP va a cumplir 75 años. Sí. 75 años. Un gremio, es uno de los bastante, gremios, ¿no?, docentes más viejos del país. Imagínate, CETERA va a cumplir 40 años este año. 50 años, lo va a cumplir en septiembre. Bueno, nosotros vamos a cumplir 75. Y es increíble que no tengamos la historia. Entonces puse ahí a cierto colaborador y decir, bueno, esto tenemos, hoy estamos en el 2023, para el 2025 tenemos que tener en un libro la historia de la ADP, lo mejor, lo reconstruida, pidiéndole, por supuesto, una ayuda a mi gran amigo Fer Cáceres, que tiene vasta experiencia como historiador. Sí. Y también, por supuesto, que si se necesita la ayuda de su papá, palabras mayores, sí, pero el conocimiento, porque la vida continúa. Y cuando muere una persona, se muere la historia que sabe esa persona. Sí. Entonces no hay que dejar pasar más el tiempo. Y hay que empezar a recopilar. Hay que empezar a recopilar. Porque hay gente que incluso tiene foto, tiene... El otro día me fui a la casa de una amiga y su madre era docente y sacaba foto, digamos, de... Pues, bueno, así que ya le voy a decir que a vos también te consulten, porque vos también debes tener mucha información de lo que fue la docencia de una parte de la historia de la ADP. O sea, sí, no estoy diciendo que nos remontemos a 1950, no, que sí, fue creada. Claro. Pero con la ayuda de todos lo podemos hacer, y algo muy importante, ¿no? Y contar todo lo bueno que ADP, y también hay que contar las
historia fea. Sí, sí. Todo o sea, hay que contar, ¿no? Hay que contar todo. Hay que contar de... Vos sabés que me preguntaban el otro día de Cetera que estaban haciendo un libro de diferente recopilando de lo de la historia de Cetera. Y bueno, vos tenés que en Jujuy fue desaparecida Marina Vilto. Sí. Vos, en Tucumán lo tenéis Sauro Arancibia. Y yo sé que acá también hubo varios aquí. Sí. Y bueno, eso hay que recopilarlo, hay que mostrar, esas cosas no deben perderse. Quizá no han sido tan combativos como Isauro, como Marina en su momento. Sí, hubo, sí. Entonces, te voy a pedir la colaboración tuya también en lo que sepa, Agustín, porque de una forma o de otra en tu vida ha estado ligado también a ADP de una forma, así como ha estado con Betty Julio, sí, que fue para mí una gran secretaria general. Y bueno, todo suma y hay que ponerlo en algo que no se pierda. Tal cual. Duele que no lo hayan hecho antes, porque realmente... Me imagino, ¿no? Lo que debe ser. Muchísimo. Pero sería muy lindo, ¿no? Y para eso, por supuesto, invitamos a todos los que tengan fotos, los que tengan video, todo lo que vivió ADP, por supuesto, que los puedan llevar, ¿no es cierto? Sí, lo puedan ir a llevar a... ¿Cómo se llama el lugar? A la Asociación Docente Provincial, Juramento 99. El profesor, le pueden dejar al profesor Luca Bertoni, que él va a ir recopilando. Y después, bueno, se hace todo un proceso que lleva tiempo, por eso tenemos 2 años, le dije, ayer justamente le dije, tenemos 2 años y este trabajo tiene que estar. Sí, qué lindo, ¿no? Sí. La verdad que sí. A mí me gustaría, por supuesto, que nos pueda hablar acerca de los beneficios, ¿no? Lo que ya se viene, por ejemplo, vimos el tren de la nube, ¿no? No sé si los chicos lo tienen ahí, ya le paso un poquito a la imagen, que es uno de los beneficios que tiene ADP. La verdad qué lindo, ¿no? Y tener la oportunidad de poder compartir con la familia. Ahí tienen el tren de las nubes, ¿ves? Tienen el 10%. Eso también quería, por supuesto, recalcarlo acá en el programa. Explícame un poquito, sí. ¿Quiénes son los que se benefician con este? Ahí dice clarito, para afiliados. Todos los afiliados. Sí. Y los que no son afiliados, que son incosos, no, pagan igual que los... Exactamente. ¿Y qué tienen que ser para ser afiliados? Eso también es una pregunta muy fundamental. Tienen ¿no? que llegarse por el gremio, inclusive ahora ya se está recibiendo la afiliación, porque muchos no pueden llegarse por el gremio... a través de WhatsApp, presentar toda la documentación, los formularios. Mira, vamos haciendo muchísimas cosas, ya estamos preparando porque el 7 de mayo va a ser un año que estoy frente al gremio. A ver, le doy como primicia, estamos comprando, porque aparte del gremio tenemos el centro médico, que es el COSEGURO, comprando nueva una que viene a ser la bicicleta, pero esta es más sofisticada para hacer la ergometría que me pidió el cardiólogo. Bueno, compramos lo mejor porque mis afiliados tienen que tener lo mejor. Hemos comprado también, que todavía no lo hemos anunciado públicamente, un terreno, por fin conseguimos comprar un terreno para Morillo, para Coronel Juan Solá, donde vamos a tener la sede propia en los próximos años. Ya estamos en el proceso de construcción. ¿Norte en Rivadavia? Sí, pero ¿el norte o sur? No, en Banda Norte le llaman, pues Rivadavia, Banda Sur, Tamorillo, Coronel Juan Solá, que lo consideran Banda Norte, porque está justo el río, entonces la Banda Sur y la Banda Norte del río. Donde tenemos muchísimos afiliados, donde se alquilaba, donde nos costó muchísimo porque esos lugares no tienen papeles y hemos conseguido un terreno con papeles, así que bueno, ya Morillo, los docentes de Morillo, de toda Rivadavia, esa parte de Rivadavia, van a tener su sede propia con sus jardines. Sí. Estamos, si Dios quiere, cerrando una operación de compra de un hermoso terreno. No voy a decir dónde, va a ser que me la... el lugar, pero en Tartagal, donde, bueno, eso estaba muy deteriorado. Sí. Y Tartagal también se merece tener a la altura de cualquier otra sede. Yo antes me iba a alojar también en el... Bueno, eso se cerró todo, porque la verdad que fue una obra muy mal hecha y muy
poco espacio, entonces sí. Ahí tengo proyectado que se haga la sede, que se hagan los jardines, que se haga el albergue, porque ese albergue lo utiliza mucho la gente que trabaja en Rivadavia, sí. En Santa Victoria Este, y viene el fin de semana hacia Tartagal, que es la ciudad más grande que tienen, a proveerse todo, sí. Entonces es necesario. Así que, y un Zoom, por supuesto, para las reuniones, que tengamos todo propio, ¿no? Que sea todo de los afiliados, que no tengamos que salir a alquilar, a gastar. O sea, se va a gastar, se va a hacer fuertes inversiones, pero va a quedar para... Pero va a valer la pena. Para el afiliado. Tal cual. Lógico, tal cual. Lógico. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Agradecerte, Agustín, agradecerle también a él, por supuesto, a nuestro invitado de lujo, a Fernando Mazones, quien está aquí con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña tanda y ya volvemos. Muchísimas gracias. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar.